Okay, welcome to everybody. Can you hear me? Yeah, I hear you. Okay, very good. Thank you for letting me know, sir. Just let me set some things here before to start the video conference. Tell me, what about the exercises? Did you complete it? ¿Ya completaron todos los ejercicios? Correspondientes a la sección número 3. Yo aún no, teacher. Usted todavía no. Muy bien. Todavía no lo he completado. Me faltan una, como unas dos, ¿no? Quizás. Ah, ok, ok. Creo que ya al tener tiempito, ya mañana creo que las hago. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Bueno. Igual, en este caso, ustedes van a tener lo que es una pausa en cuanto al desarrollo de las videoconferencias. Se nos comentó que les podríamos motivar a ustedes para que trabajasen en esta pausa que van a tener, que va a ser el periodo de vacaciones, ¿okay? Lo pueden aprovechar desarrollando los ejercicios para completar pues la plataforma si ustedes gustan, lo cual sería pues muy, muy conveniente, ya que necesitan avanzar porque hay muchos que todavía no han terminado ni siquiera la sección 2. Para ellos, pues, este tiempo creo que les va a venir muy, muy bien. Excelente. Sí, excelente. Para poder... Excelente tiempo. Sí, porque recuerden que para obtener el diploma se necesita el 80% y ellos son bastante estrictos en ese aspecto de que usted debe completar el 80%. Yo les comenté en su momento, si ustedes gustan, pueden incluso hasta terminar el curso. Y yo no les voy a decir nada, ni nadie de administración les va a decir nada. Eso depende del tiempo que usted quiera invertir. Si usted termina todos los ejercicios, pues perfecto. Solamente se queda recibiendo después las videoconferencias. Y eso pues sería bastante bueno. Porque luego pueden retroalimentar lo que han aprendido en la plataforma. Bien, este día nosotros vamos a estar desarrollando el tema pronunciations in sentence stress. Es un tema que nosotros tenemos en la plataforma y me gustaría escucharlos que sus conocimientos previos sobre este tema, que pues, en español sería como la acentuación en las oraciones. O el acento en las oraciones. A ver, ¿qué me pueden compartir ustedes de su conocimiento sobre esto? ¿Qué entendemos por acento? Bueno, tal vez el acento en la fuerza de voz que lleve la palabra que se indica. Bien, excelente. Fuerza de voz. Ahí hay una palabra bastante clave. A ver, ¿qué más? Buena pronunciación. Buena pronunciación, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Teacher, puede ser el tono de voz que le queramos dar nosotros a nuestra pronunciación. Muy bueno. Eso, parte me gustó, la del tono de voz. El tono de voz. Cuando nosotros hablamos de stress en inglés,
pues nosotros tenemos parámetros en cuanto a pronunciación. El estrés en las palabras, en las oraciones, nos ayuda muchísimo para comprender el significado de lo que nosotros estamos tratando de decir. En el caso de las palabras en inglés, o el acento en inglés, nosotros no tenemos un diferenciador de cómo identificar qué palabras nosotros vamos a acentuar o a darle una mayor fuerza de voz, ¿okay? Porque a diferencia del español, nosotros identificamos la acentuación de una palabra por una tilde, ¿okay? Si una palabra lleva una tilde, pues la mayor fuerza de voz se va a dar en esa sílaba específica. En inglés no existe un símbolo para identificar la mayor fuerza de voz. Claro, después de las reglas, ¿verdad? Que ya tenemos cuando son palabras graves, esdrújula, sobreesdrújula, etc. En el caso de inglés, pues no hay un diferenciador que nos permita identificar la mayor fuerza de voz en las palabras. ¿Qué sucede? El estrés es muy importante a la hora de hablar, porque si nosotros pronunciamos mal una palabra, si nosotros pues no utilizamos la mayor fuerza de voz adecuada en una palabra dentro de una oración, esta puede salir de contexto. Y hay muchas palabras en inglés que con su correcta pronunciación significan una cosa, y si, dependiendo de lo que nosotros queramos decir, ¿verdad? Significan una cosa, pero hay otras palabras que son casi similares, pero su pronunciación es diferente y esas significan otras. En este sentido, se puede dar una mala interpretación de la persona que nos está escuchando si nosotros no utilizamos el estrés o el acento, en este caso en las palabras, ¿okay? Ese es uno de los detalles que pues debemos recalcar en este aspecto. En el caso de los stress, nosotros podemos identificar o diferenciar, mejor dicho, ¿dónde puede ir la mayor fuerza de voz con símbolos? Por ejemplo, voy a compartir una pizarra en este momento. Permítanme un segundo. Por ejemplo, en una palabra, pues yo puedo utilizar... Esto solamente es solo para identificarlos, ¿verdad? ¿Dónde puedo yo colocar la mayor fuerza de voz? Puedo utilizar ceros. Pongo ceros y donde vaya la mayor fuerza de voz, puedo utilizar un cero más grande. Por poner un ejemplo de una palabra, veamos. La siguiente palabra nos puede funcionar. Ya no funciona. Dime un segundo. No está funcionando esta cosa. Tenemos la palabra, voy a borrar esto. Ahí está. Aquí. Vamos a ver. La palabra library. A ver, Jacqueline, ¿podría leerme esa palabra?
Yes, teacher. Library. Library. Muy bien. Library. Don Santos, ¿podría leerme esa palabra? No le escuché. Tiene el micrófono. ¿La quiere en español o en inglés? No, en inglés. Library. Library, ok, muy bien. En este caso de la palabra library, al escucharla detenidamente, ¿podríamos identificar en qué sílaba se encuentra la mayor fuerza de voz? A ver, alguien que me ayude ahí. Library. ¿En la primera sílaba? En la primera sílaba, muy bien. Ok, la mayor fuerza de voz en este caso, bueno, dije que vamos a usar un cero grande y ceros chiquitos para el resto. En la primera sílaba nosotros vamos a encontrar la mayor fuerza de voz. Si nosotros leemos la palabra, pues nosotros decimos library. En este caso, es una de las formas que nosotros podemos como hacer gráficos sobre la acentuación en las palabras. Claro, la acentuación en las palabras en inglés pues es un poco más compleja porque para nosotros poder identificar palabras y poder ver dónde va la mayor fuerza de voz, tenemos que escucharla primero. Tenemos que escucharla, así como en el caso de esta palabra. Escuchamos library, fácilmente nosotros podemos identificar que la mayor fuerza de voz está en line. ¿Qué pasa? Si yo pusiese la mayor fuerza de voz en bra, ya no la pronunciaría de la misma manera y se escucharía raro. Sería library, ¿ok? Library. No tiene sentido ya. Si alguien me escucha diciendo eso, pues me va a decir, ¿y este qué está diciendo? ¿Ok? Porque no me va a entender. Lo mismo sucede si yo coloco la mayor fuerza de voz al final, library. ¿Ok? No tiene sentido. Y ahí es donde se ve afectada lo que es nuestra pronunciación muchas veces, porque no conocemos directamente dónde utilizar la mayor fuerza de voz dentro de las palabras. Ahora, esto que estamos viendo nosotros aquí, nosotros lo podemos aplicar en oraciones. ¿Cómo así? En el caso de las oraciones, si nosotros construimos una oración, esta tiende a tener lo que son bajadas o subidas en el tono de la fuerza de voz que le damos nosotros a esas palabras. Pero aquí ya el significado de mayor fuerza de voz es otro. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de oración que nosotros vayamos a construir, así sería la línea de pronunciación que nosotros vamos a seguir. Por ejemplo, voy a escribir una oración por aquí. Vamos a ver, denme un segundo. Bueno, pueden leer esta oración. Okay. What's your name? Si nosotros vemos dentro de esta oración, bueno, esta es una pregunta, una oración de forma interrogativa, es bastante sencilla, ¿ok? Pero la fuerza de voz que le damos dentro de la oración, pues afecta bastante en el caso de si nosotros estamos expresando una pregunta o simplemente nosotros estamos leyendo una oración. Por ejemplo, si yo digo, what's your name? What's your name? En una línea, okay, en una línea de, de, de,
de pronunciación, yo lo podría graficar de la siguiente manera. ¿No funciona? Ahí está. Vaya. What's your name? Okay. What's your name? Si vemos la fuerza, la mayor fuerza de voz en esta parte, nosotros podemos identificar que se encuentra en what's. Okay. Como es una pregunta, en este caso la mayor fuerza de voz nos quedaría en what's. What's your name? Y el resto iría pues en una pequeña bajada dentro de la oración. What's your name? Muy bien. Luego, tomando otro ejemplo. Vamos a ver. La siguiente oración. Dice, you're working at home. En este caso, nosotros vamos a tener una oración en la cual la mayor fuerza de voz iría ¿dónde? Working. You're working at home. Veamos, you are working at home. Okay, you're working at home. La mayor fuerza de voz se da en la palabra working. Okay. ¿Por qué sucede eso? En este caso, nosotros utilizamos esa mayor fuerza de voz porque estamos expresando o haciendo énfasis en la acción que se está realizando. Me gustaría que viésemos un video en este momento referente al word stress. Permítanme solamente configurar esto para que ustedes puedan escucharlo. Y lo vamos a discutir. Y aquí. Muy bien, ¿pueden escuchar? Hello to all of you. ¿Pueden escuchar eso? Yes. Muy bien. Veamos lo siguiente para que podamos comprender lo que es el sentence stress. Les voy a colocar este video y luego vamos a continuar con la explicación. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Hello to all of you. I want you to pay attention. Okay, vamos a ver lo siguiente. En la indicación que se nos está dando aquí, nos dice que el word stress se da cuando nosotros queremos hacer un énfasis en las palabras más importantes. Por ejemplo, en la oración, vamos a tomar el ejemplo I like the blue ones. ¿Por qué la palabra blue es más importante dentro de esta oración? Bien, porque esta palabra me permite a mí hacerle saber a otra persona
que identifique con facilidad cuál es el objeto de ese color que a mí me gusta. Si yo le digo, I like the blue one, okay, me gusta el azul, dentro de esta oración, pues la persona fácilmente me va a comprender a qué yo me estoy refiriendo. Pero si yo digo, I like the blue one, le estoy dando más énfasis a la palabra I like, o sea, la persona me va a entender que, ah, sí, me gusta. Ok, perfecto. Pero no me va a lograr comprender a qué es lo que yo quiero que esa persona identifique. Lo mismo sucede en el caso de la oración, they are not very attractive. Okay. En este caso nosotros tenemos una oración en forma negativa. Como es una oración en forma negativa, yo debo identificar de que algo a mí no me está gustando. ¿Dónde voy a aplicar yo la mayor fuerza de voz? En not, porque es lo que yo quiero expresar. They are not, okay? They are not very attractive. ¿Y qué es lo que estoy negando yo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ah, que no son, que no es bastante atractivo, ¿ok? No atractivo. Si vemos ahí, con estas dos palabras, que son las más importantes dentro de la oración, yo puedo identificar fácilmente lo que estoy tratando de expresar. O la otra persona puede identificar fácilmente qué es lo que yo le estoy diciendo a él o a ella, ¿ok? En el caso, esto es en el caso de las pronunciaciones de las oraciones. Asimismo, pues en todo tipo de oraciones nosotros siempre nos vamos a, esto es de forma natural que nosotros lo hacemos, vamos a dar la mayor fuerza de voz en las palabras que se consideran importantes en el sentido de que yo le quiero dar a conocer a la persona en qué se tiene que enfocar. No sé si me doy a entender. Sí, 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 bien, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito, este va a ser un ejercicio en parejas, en el cual vamos a nosotros construir un pequeño diálogo que ustedes van a dramatizar en la sala principal. Lo que van a ir a hacer va a ser preparar su diálogo. Ustedes deciden el contexto en el que lo quieren llevar a cabo. Ya teniendo su diálogo, pues, y las participaciones de cada uno, pues vamos a poder practicar un poco la pronunciación de cómo utilizamos nosotros el stress y además cómo nosotros podemos darle énfasis a las palabras que nosotros consideramos importantes. Un detalle que yo les recomendaría es que puedan utilizar alguna de estas oraciones que están aquí. Una de estas les puede servir a ustedes dentro de su conversación. Y utilicen la pronunciación que se les muestra en estas oraciones. Ahí tienen los gráficos. Los gráficos, bien, se pueden hacer por medio de líneas, ¿ok? O se pueden hacer por medio de ceros para darle la mayor fuerza. Bueno, no les estoy diciendo que lo hagan en su conversación, porque no ese es el objetivo, sino que creen su pequeña conversación, va a ser en parejas, y ya teniendo la conversación, pues vienen a la sala principal y establecemos ese espacio para que ustedes puedan participar. ¿Me doy a entender con las indicaciones? Teacher. ¿Aló? Hola, hola. Sí, dígame. Teacher, perdón, fíjese que yo me desconecté un momentito aquí porque viene la lluvia, entonces tuve que ir a cubrir unas cositas por ahí. No sé si podría usted repetir nuevamente, si no es molestia, pues, lo que se va a hacer en este momento.
Se le ahorita se va a mover. No, ya me moví, es que como viene la lluvia. Ah, perdón. Ok, está bien, don Santo. Sí, lo que estaba diciendo es que ahorita voy a crear grupos, voy a crear breakout rooms, sí, para que trabajen en pareja. Okay, voy a crear parejas en los cuales van a crear una pequeña conversación que deben dramatizar en la sala principal. Ustedes se van a ir directamente a salas individuales con su pareja a trabajar este pequeño diálogo. Cuando ya lo tengan, regresan a la videoconferencia, practican lo que quieran, ¿ok? Y regresan a la videoconferencia principal y aquí vamos a dramatizar ese diálogo. El contexto lo deciden ustedes. Si quieren tomar el rol de una persona, por ejemplo, un doctor, una enfermera, un maestro, un técnico... Ustedes deciden el rol que le quieren dar a cada personaje. Eso ya sería creatividad suya. Utilizando las cuatro... Pues, a eso iba. Este caso, no es necesario que utilicen las cuatro, pero sí les sugiero que utilicen algunas de ellas para que ustedes puedan practicar la pronunciación de estas oraciones y que puedan evidenciar cómo se hace o cómo se utiliza la mayor fuerza de voz dentro de estas oraciones. Claro, eso se da en todas las oraciones, ¿verdad? Pero en estas ya está evidenciado por medio de esos gráficos que tenemos ahí, que son unas pequeñas bolitas, ¿sí? No sé si está clara la indicación. Claro. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna duda de parte del resto de los que están en la videoconferencia? No, teacher. Bien, entonces voy a crear ahorita los breakout rooms, los voy a enviar a salas individuales, probablemente quede por ahí un grupo de tres porque estamos impares y si son de tres, pues solamente ajusten ahí, ¿verdad?, las participaciones. Les voy a dar 10 minutos para que lo complete. Si no lo terminan en 10 minutos, probablemente extienda un poquito el tiempo, pero les voy a dar 10 minutos de momento para trabajar en ello. Sí, los vemos en 10 minutitos. Cuando les aparezca la notificación, por favor, solo denle en aceptar. Hello, good evening. Hello. Good evening. Can you hear me? Yes. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo? ¿Por qué podemos hablar? Hello, good evening. Good evening. Podemos comenzar como un saludo, como si nos encontramos en la calle con Hi. Yo voy a decir... Hi. ¿Usted iniciaría? Sí. Okay. Ustedes irían juntas, pero luego me contestarían por separado. Como que yo las encuentro y les pregunto, hi, how are they? Como, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Este,
por mantener el interesante este momento y me envían a esta sala y que yo les puedo ayudar. No. Ok. Veamos, entonces, ¿tienen más o menos idea de lo que, del tipo de oración que podemos hacer? Yo respondería, no. Brenda. Brenda. No, I am a teacher. Brenda. Ahí hay que preguntarle en you, Glenda. Uh-huh. O puede responder Glenda de un solo. No, entonces tendría que ser, no, I am a teacher. Y ahí hacerle la pregunta a Glenda. Ajá. Porque diría, posiblemente, and you, Glenda, Glenda, what is your profession, o qué eres tú, ¿vale? Y eso lo preguntaría a usted. No, como tú estás diciendo, vale, yo pregunto primero. Le digo, eres tú doctor, pero me estoy refiriendo a ti, ¿verdad? En ese ajá caso. Tú contestas, ¿verdad? No, como somos tres. Sí, no, sí, allá a teacher. Y metemos a Brenda, a Glenda también. Continúo. And you, ¿sigues tú en el diálogo? And you, Brenda. And you, Glenda. Y ahí Glenda contesta. Y Glenda ya me pregunta a mí de nuevo y así vamos. No sé, ¿qué te parece? Sí. Bueno. ¿Y ahí cómo le podría preguntar? Bueno, por ejemplo, yo diría en este caso. ¿Dónde empezamos? Yo dije, pues, con Brenda. Ajá. Pregunté, excuse me, are you a teacher? Are you a doctor? Uh-huh. A doctor? A doctor. Ah, pero quizás sería poner el nombre. Are you a doctor? Brenda. Ajá. Entonces, y tú me contestas, no, I'm a teacher. And you, Glenda. Y ya de ser, porque primero me está contestando a mí, posteriormente incluimos a Glenda, ¿verdad? Podría ser en you, Glenda, ¿cuál es tu profesión? Sí. Ah, también. No sé. Oh, sí. ¿Cuál es tu profesión? No sé si se puede preguntar así. Podría ser en you. With one profession. Se puede preguntar así. Yo creo que sí. Bueno, luego viene Santos. No mandamos la foto que se le haga más bonita la letra. Hi, teacher. Hello. Teacher. Él he estado hablando a Santos Ayala, pero no me contesta, así que no sé. Oh, comprendo. Mire, creo que aquí hay un pequeño error. Es que Don Santos suele conectarse de dos cuentas diferentes. Y cuando hago este tipo de actividades, a mí se me escapó sinceramente de que él tenía dos cuentas y cuando la establecí. La voy a enviar a un grupo con el que se va a incluir. Voy a entrar yo también para explicarle la situación, ¿ok? Está bien, muchas gracias. Ay, disculpe, voy por el inconveniente. No hay ningún problema. Gracias. Ajá. Hola, hola. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Mire, fíjense que sucede, tengo una situación. Aquí tengo una compañera suya que la envía a una sala en la que estaba otra persona que no va a participar. Entonces, me gustaría que si pudiesen incluirla a ella para que pueda trabajar y practicar de igual forma así como ustedes lo están haciendo. No sé si avanzaron un poquito en su conversación. Si es así, pues si pudiesen adaptarla para incluirla, por favor. Ok, teacher. Ok, perfecto. Sí, está bien, no hay problema. Marilyn, ¿se queda con ellos dos? Muchas gracias, teacher. Ok. Ok. Nos vemos en un momento. Okay. Dije, como yo les dije,
que comenzaba diciendo, hi girls, how was your day? Ajá. Contesta Beatriz. Hey, was complicated. Y luego pregunto, en what about you, Karen? O sea, y tú, Karen. Y Karen que contestará algo, pero no sé qué es lo que contesta Karen. Yo les contesté, well, my work is a bit stressful. Ah, ok. No entendí por qué mi internet quizás está malo. Sí, igual, yo creo que se escucha bastante entrecortado. Y pues mi cuestión mía es que por la cuestión de aquí en el ámbito de trabajo hay demasiado ruido. Uh-huh. Sí, y luego me tienen que preguntar una de ustedes. Okay. Usted ¿Perdón? Tendría que decir I will buy. Que lo quiero comprar. Ajá. Uh-huh. Vaya. Y le pregunto el precio o no, de un solo. O yo le digo el precio. Como sea. Para seguir la conversación. ¿No? Vaya, entonces si quiere, ajá, me dice un solo entonces. Vale tanto. Sería, usted diría like. The bag, ¿verdad? The green bag. The green bag, ajá. Y ahí iría una coma, ¿va? En la de, con la pregunta. Entonces me va a contestar el precio. Ah, después. ¿Cómo le diría yo? Quiero ver. O yo le pregunto el precio y me contesta así, vaya. Ajá, diga. How much is... ¿cómo sería? How much is... No, how much that one. Sí, ¿verdad? ¿Qué? Escríbalo ahí lo que dijo, no lo escribió. Ahorita. ¿De dónde? ¿De todo? Ay, yo... ¿Sí? Frente, ¿cómo es que se dice? In front of, sí. In front of the park. In front to the park. Front to the park. ¿Hasta ahí lo terminamos o seguimos? Yo diría, sí, tomaré un taxi, ahí te dedica taxi o algo. Ok. Diría, thank you. Ajá. I take. Ahí vamos a poner la contracción. I'll take. O sea, como que dijera, I will take, ¿va? Ajá. I will take a taxi. Ok, ahí. ¿Qué podríamos? ¿Hasta ahí llegamos o? A mí me parece que sí. Seguimos. Ajá, no, o oh, no sé. ¿Quién contestaría después de Glenda? Don Santos. Estoy cerrando ahorita con. Estoy dando las gracias. No, como digamos, vaya. Yo pregunté si era doctor, porque yo decía que, siguiendo la escena, decía yo que yo necesitaba el doctor. Sí. Ustedes me dieron la dirección y el lugar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, después de Glenda, yo digo, gracias, ¿verdad? Thank you. I will take a taxi, algo así.
No sé qué más podríamos agregarle. No sé si quieren leer. More time. Okay. Time is over, guys. Well, let's start working. Who's gonna be the first one? Who's gonna be the first one? We, teacher. Okay, Miss Cruz, Miss De La Cruz. So okay. Go ahead. I'm going to talk with Karen and Beatriz. Karen and Beatriz. Karen Elena, right? Yeah. Yeah. And Beatriz, what is Beatriz? Okay. Hi, girls. How was your day, Beatriz? I think Beatriz is not here. Beatriz. Give me a second. Are you there? Beatriz. She's not here, Miss. I'm checking the list. No, creo que tuvo problemas de... porque Beatriz is Karen Flores. Okay. Oh, Karen Flores. My work is a bit stressful. And you, Sonia, how are you today? Well, my day was very busy today because I began working early in the morning and I had to finish some activities for today, so I'm tired. Okay. But is not Karen Flores here. So teacher, I guess we finish. Okay, Miss. Okay, very good. Excellent. Well, let me see. Who else? Miss Escobar. You ready? Yes, Mariel. Mr. Escobar. So the thing I had two last names. Miss Escobar is Tatiana Yamilet. Mister. Sí, teacher. No terminamos el texto, teacher. Nos quedamos a medias. Okay, so Mr. Escobar. So go ahead. Miss Mariel. Okay. Excuse me, could you help me? Yes, of course. What do you need? I would like to see that greenback. Why green brochure? I really like the greenback. I want to buy it. How much is that one? That is $10. Okay, thank you. Okay, very good. Excellent, guys. You did amazing work. As you notice, well, when someone says, it is $10, you are going to find, the stress in that word, $10, because that's the amount of, that's the principal word they want to let the other person know. Cuando nosotros expresamos, por ejemplo, en la oración decimos, it's $10, la mayor fuerza de voz la aplicamos en el número. ¿Por qué? Porque es ahí donde queremos que la persona se enfoque. Y esto se hace como de forma natural, porque ya está bastante presente en la pronunciación que ustedes desarrollan. ¿Okay? Muy bien. Veamos, ¿quién más? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera participar?
Jacqueline. Hola, hola. A Dos Santos. Participamos nosotros con... Ok, muy bien. Brenda, adelante, Dos Santos. Brenda, Glenda. Ok. Aló, ¿están ahí? Brenda, Glenda. Brenda. Yes. Ok, okay, muy bien. So, go ahead. Comenzamos, comenzamos. Excuse me. Are you a doctor, Brenda? No, I am a teacher. And you, Glenda? Glenda, Glenda. Creo que Glenda tiene algunos problemas con el micrófono. Problemas de audio, ¿verdad? Sí, probablemente sí. Bueno, ya seguimos con la pregunta. No, está de regreso. Ok. ¿Glenda? Bueno. No escucha nada, así que podríamos empezar. Sí, sí, por supuesto. Vamos. Empezamos. Ok. Excuse me. Are you a doctor, Brenda? No, I am a teacher. And you, Glenda? No, I am a student. Oh, excuse me. I need a doctor. Go to the clinic San Martin. Oh, yes. This address is Second Avenue in front to the park. Oh, thank you. I'll take a taxi to the place. Okay. Only. Okay. Finished. Okay? Okay, very good. Excellent. You did amazing work. As you notice, en oraciones como I am a teacher, ahí podemos evidenciar nosotros la mayor fuerza de voz. ¿Dónde, en esta oración, I am a teacher, dónde creen ustedes que está la mayor fuerza de voz? ¿En qué palabra? En el I am. Teacher. ¿Qué? ¿En el I am o teacher? Teacher, teacher. Teacher. Teacher, ok, teacher. ¿Por qué teacher? Porque es lo que nosotros queremos expresarle a la otra persona. El I am, viene siendo la forma complementaria. En la que yo pues expreso algo. I am a teacher, que es lo que quiero que escuche, lo que quiero que esa persona sepa, de acuerdo a lo que me ha preguntado. Muy bien. ¿Alguien más? Teacher, siempre continuamos nosotros. Ok, me dijo perfecto, perfecto, excelente. My co-workers are Noemi and Silvia. Noemi en Silvia. Are you ready? Hi. Hi. Okay. Hi, how are they? Hi, I'm fine. Hi, what are you doing here? I am buying some furniture. Which one do you prefer? In the company. You choose the furniture? I like the color white for my furnitures. And yes, of course, come with me. Okay, let's go. Okay, perfect. It's all, teacher. Okay, very good. Excellent, excellent. You did amazing work. Well, who else? Who's missing? ¿Alguien más? ¿Otro voluntario o voluntaria? Están todos, ¿no? ¿Verdad? Hacen falta algunos. Marilyn, ok, muy bien. Ok, teacher. Solo que la conversación de nosotros lo voy a mandar en el grupo, aquí en el chat, perdón, porque no la terminamos. Ok, se ven, perfecto. Buenas noches, voy con ella. Ok, muy bien. Sí, sí, le escucho perfectamente. Okay, ¿el chat? ¿Dónde está? Está en el chat. Okay. Comienza. Yes. Good evening. I like that thing. Me toca Gloria. Sorry, yes.
Hi, good evening. Which one? The blue one or red one? The blue one. The blue one? What is the price? It's $15.65. Okay, perfect. I buy it. How much are those for blues? It's $8.99. In total are $53.94. I will buy everything. That's all? No. Excuse me, do you buy the blue jean and those spare blouse? Yes, I will buy cash. Okay, perfect. In total is $69.59. Okay, very good. Excellent. Well, you're the last one, right? ¿Ustedes eran las últimas o hay alguien más que no haya participado? Veo que... Yenda. Ya, teacher, con Félix. Con Félix, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, ahí tendríamos unas pequeñas conversaciones que ustedes mismos crearon en donde podemos evidenciar algunos keywords. Les va a quedar de tarea de identificar en esas palabras que ustedes tienen ahí, esas conversaciones que ustedes tienen ahí, las palabras que ustedes consideran las más importantes. Me imagino pues que más o menos lograron crear algún machote de conversación. Pueden trabajarlo de forma individual. Y en el chat del grupo de WhatsApp, ahí pueden compartir ustedes cuáles consideran ustedes que llevan la mayor fuerza de voz dentro de esa conversación. ¿Ok? No sé si me voy a entender con las indicaciones o no. Yes, teacher, it's clear. It's clear. Okay, very good. Excellent. Yes, teacher. Okay, very good. Excellent. So, I will see you tomorrow at the same time, 9 o'clock. So, algunas veces suelo retrasarme unos 2 minutitos, 3 minutitos, pero es porque estoy haciendo cambio de grupo, no es porque me conecto a esa hora, sino que estoy con un grupo que también está recibiendo clases en otro nivel. Y en lo que cambio de un grupo a otro, pues se me van esos 2 minutitos ahí. Así que les pido disculpas por esos 2 minutitos que estamos perdiendo. Pero bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? That's okay for me. That's okay for you, sir. Yeah. Okay, very good. Excellent. What about the rest? Teacher, I have a question. So go ahead, tell me. We receive classes in the next week. No, we won't receive classes next week. You're going to have a break. But, you know, this break, you are going to have the opportunity to work on the exercises because the platform is going to be online. So if you have time, you can spend a little bit of that time working on the exercises. Because remember that we need to complete all the exercises in order to get our diploma. Okay, miss? Okay, teacher, thank you. Okay, you're welcome. Anyone else? Any other question? No.
Bien, si no hay más preguntas, entonces daría por finalizada esta videoconferencia. Recuerden, yo estoy bastante pendiente ahí del grupo de WhatsApp, si alguno de ustedes tiene alguna duda que tal vez no ha comentado por aquí. Háganmelo saber por el grupo de WhatsApp. Ah, un detalle que se me escapaba. No contesto generalmente cuando son preguntas de ejercicios de la plataforma, no los contesto directamente. Porque vi a alguien que me escribió directamente para preguntarme sobre un ejercicio de la plataforma. No les digo que pues, es porque no quisiera hacerlo, sino que en el sentido de que me gusta dar una sola explicación para todos y que no me estén cayendo mensajes de uno, de un chat, de otro chat, de otro chat. Porque si ustedes envían la pregunta en el grupo de WhatsApp, lo pueden ver todos. Y esa misma pregunta pues ya va a quedar solventada para todos. Así que les voy a pedir que si tienen alguna consulta referente a la plataforma, pues me lo hagan llegar por el chat de WhatsApp que tenemos para este curso. Esa es la única solicitud que les estoy haciendo, chicos, porque creo que es mucho mejor hacerlo de esa manera. Vi que Gloria tenía, usted levanta la mano, ¿tenía alguna consulta? Sí, sí, teacher. Bien. Bueno, de hecho, creo que fui yo la que hice esa pregunta. Ah, y okay. el número de teléfono lo copié del grupo. Sí, sí, sí. Quiero aclarar algo. No sí, la hice en el chat porque es acerca de la sección 4. Gloria, tengo una, ¿sí? No importa que sea de la sección, si usted va avanzada y si usted me quiere preguntar del examen final, pregúnteme del examen final, pero que sea en el grupo de WhatsApp, porque todos estamos avanzando a un ritmo diferente, no todos están avanzando al mismo ritmo en el que yo voy dando las clases, algunos probablemente ya terminaron la plataforma, entonces otros están por terminar. Y esa misma pregunta que usted tenía le puede servir, realmente no, como yo no veo los nombres, ¿verdad? De quién me escribió, porque no me aparecen registrados, yo no los conozco a ustedes identificándolos con el número de teléfono. Entonces, por eso es que decía yo, ¿verdad? Sí, de forma general, la pregunta, si fue usted, pues la invito a que lo haga por medio del grupo de WhatsApp. Y de esa forma, esa pregunta queda solventada para todos. No la puedo hacer ahorita. ¿Hola? Sí, la puedo hacer ahorita. Sí, claro. De hecho, incluso en este momento, ya que lo menciona, yo le puedo ayudar con ese ejercicio. No sé si me indica, por favor, qué número de ejercicio es. Sí, es el ejercicio 4.4. 4.4, perfecto. Ahorita mismo solucionamos eso. Muy bien, aquí tenemos, let's check instructions for the following sentence, complete the using do, does, done, does. Ok. Teacher, el literal número 5 tiene relación con el 4. Entonces, en el 4, do Jake and Lisa like soap operas? Entonces, como que, si le gusta Jake y Lisa, los programas de telenovelas, no sé. Entonces, yo lo entendí, que a Jake sí le gusta, pero no sé a Lisa, ¿verdad? Pero ya utilicé light, does like it, y no me funciona ninguna. Entonces no sé qué escribir. ¿Ya probó utilizando negativo? Ya probé doesn't. Doesn't. Sí. Y tampoco me funcionó. Fíjese que me parece extraño porque justo esa es la respuesta. Doesn't. Yo escribí doesn't así contractado. Ah, vaya. Sí, de hecho así está, así tiene que ser la respuesta. ¿Sabe cuál suele ser el problema con estos casos?
muchas veces nuestro teléfono o nuestra computadora solemos tener lo que es una tecla de apóstrofe. El apóstrofe es la comita que lleva arriba. Muchas veces en nuestro teléfono el apóstrofe que tenemos no va a hacer relación directamente con el apóstrofe que tenemos en la computadora. Entonces, ahí se suele dar ese pequeño detalle. Le voy a compartir la palabra para que usted lo pueda copiar y pegar del chat de esta videoconferencia. Bueno, no, mejor lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a enviar al chat del grupo de WhatsApp para que usted pueda copiar y pegarlo. De esa manera, porque creería yo que es el apóstrofe. Porque a mí me daba ese problema también de que cuando yo quería solucionar un ejercicio y utilizaba el apóstrofe que trae el teléfono, me daba problemas. Pero cuando utilizaba el de la computadora, pues ahí estaba, me salía bien el ejercicio. Bien, ahorita se lo voy a compartir, mis... Michel. Sí, dígame. Tal vez ella tuvo el mismo problema que yo, porque yo también ya lo pasé, pero mi computadora tiene dos apóstrofes y no me aceptaba el primero. Sí. Sí, es que ese suele ser el problema, porque hay uno que es como inclinado y hay otro que es como un poquito recto. Entonces, el que vamos a utilizar es el recto, porque es el que está en la plataforma. Aquí tenemos un problema, porque tiene que ser, y la respuesta tiene que ser idéntica como está en la plataforma. Y por un puntito que nosotros no le agreguemos, pues ahí está, ahí ya no salió malo. Bueno, se lo voy a compartir, permítame. Bien, ¿alguien tiene otra consulta? ¿Nadie? No, teacher. No, bueno, entonces eso sería todo por este día. Los estaría viendo el día de mañana. Luego vamos a tener un break, como les mencionaba anteriormente, y luego regresaríamos hasta el 9, ¿ok? 9 creo que cae lunes, y continuaríamos con las clases así como hemos venido desarrollándolas anteriormente. Bien, voy a cerrar la videoconferencia ahorita. Le voy a compartir, Gloria, la palabra, cómo debe ir escrita en el grupo de WhatsApp. Si le da problemas, me lo hace saber, oye, para así ver cómo podemos corregir ese ejercicio. Bien, bendiciones a todos. Feliz noche. Cuídense. Nos vemos mañana. Good night. Good night. Good night for everyone. Good night, everybody.